sí, solo que tenga cuidado que está caliente, doña Leona, no se va a quemar. Despacio. ¿Lista? No, espérese, ahí se le están echando. ¿Cuánto? ¿Mucho o poco? ¿La olla o poco? ¿Quiere un poco para probar o le...? Ah, va. Ahí está. Ya, va. Pruebe, pues. Despacio, cuidado, no se va a quemar porque está caliente, doña Leona. Está recibiendo el vapor de lo caliente del hotel. O está ahogando. Está bueno, pues. Está rico. Está bueno. En la pared. Está bueno. ¿Sí? Sí, le gustó. Es que yo. Ay. Todavía le duele. Es el animal que me está dando caro, hombre. Ay. Se le acalambra a través de los pies, ¿no? Tal vez, pero allá me dijeron que le habían inyectado ya para. Y que ahora le podían inyectar otra cosa más. Sí, pues hay que esperar. Lo que pasa es que, bueno, también la reacción en ella, el cuerpo. Y dos veces. Con este sal. Con este sal. Con el sal, el dolor. ¿Sí ve? Ah, bueno. Entonces tomé bastante atolito, ajá. Me va a echar la droga ese que tengo. Bueno, el atole va a ayudar. Va, tómese su atolito entonces. Su atolito, doña Leona. Ni un poco de canela le echaste. No, porque usted dijo que no quería canela. ¿Usted dijo que no quiere canela? Solo un poco de azúcar nomás. Le hubiera echado un poco de canela. Pero no, está buena, es porque usted me dijo con vitaminas atole. Sí. ¿Y la próxima de qué le, o sea, de qué le traigo? ¿De mocho de...? ¿O de Incaparina? Igual a él. ¿Incaparina quiere? ¿Ya no quiere mocho? Otro día. Ah, vale. Usted me avisa cuando quiera mocho, ¿ya? ¿No? Otro día, doña Leona. Yo sé que le tengo que traer Incaparina. Con eso lo va a echar la droga ese. Vale. Ahí se toma su actor. Y la misericordia. Ya sea, y yo me aguanto. Por eso, mire, coma y trate de descansar. ¿Sí? No se esté levantando. Mire, ya le trajimos su atol, ya le trajimos su comida. Ahorita ya no tiene nada que estar usted haciendo ahí en el fuego, mire, juntando fuego. Lo que debería hacer es ahorita tomarse su poco de atol y irse acostar. A acostar. Vaya a acostarse y se está ahí tranquilita. Ya, porque si usted que caminar, es que ese es el detalle, porque usted se está forzando su cuerpo. Carga más el pie, por eso le duele. Me tengo que caminar, porque si no, yo no puedo caminar. Ella le da pena, como cuando venía en el carro, no pasó tanto tiempo sentado. Tengo que echar mi paró, ya bueno, no se bajó, que ya no podía moverse. Caminar, porque si no. Entonces ella piensa que si se cuesta y se va a querer levantar después, ya no va a poder. Y ahorita me siento un poco bueno. El 11 picó. Ya siente mejor donde le. Y donde el le dedo. Picó. Ah, bueno. Está calmado. Es que, doña Leona, yo creo que el alacrán, como le picó dos veces, estaba acostada y primero le picó en la pierna. Ajá. Después de que le picó en la pierna, ella se lo quitó, se lo quiso quitar de seguro del piquete y le puso la mano. Cuando le puso la mano, le metió el otro coletazo. Ajá. Y le picó el dedo. Es que él para iba a matar. Ajá, pues por eso, matar, ajá. Por eso te digo, por quitárselo, por quererlo tocar, fue que ya le picó la mano. Sí, porque bien lo pero mató. Primero le picó la pierna. Y como ella no ve, estuvo calculando dónde estaba, buscándolo para con la matarle, mano. Y ahí le metió el otro colazo. ¿Y qué lo hizo? ¿Lo guardó? Toby, no le tengo que mostrar a la señora. Ah, doña Sandra. Sí, ¿y ya no está celosa usted por doña Sandra? No sé de qué hora va a venir, no sé qué viene aquí. ¿Qué hizo Tori cuando veníamos en el carro? Venía a reclamar no, que la... No sé. ¿Cómo decía? Que ella iba a venir muy tarde. Que ya ni... cuando se va a Molina. Es que la Yanni venía hablando por teléfono con doña Sandra, que le llamó para comunicarle, ¿ves? Ajá, para comunicarle que ya habíamos salido del hospital y doña Leona, gracias a Dios, estaba bien. Pero la Yanni venía ahí hablando de la manera en que trataron a doña Leona en el hospital, pues amablemente, que puchica la atendieron mejor que las veces que uno ha ido. Y ya, en fin. Y la doña Sandra estaba de reírse y la Yanni también, entonces doña Leona celosa, se puso celosa. ¿Cómo fue que dijo? Ah, te estás va de reír.
¿Con quién te estás riendo? ¿Te estás riendo con ella? Con ella vas a reír bastante. Ah, con ella reírte bastante. Pero, ajá. Y, pero digo, ¿qué le estás contando? Reíte, pues. Reíte, pues. Quédate con ella, ya que con ella te reís bastante. Mira, te ríes. No, con ella, platico cuento, lo quiero mucho a ella. ¡Ay, ya! Esto ya, ya, mi cariño. Platico mucho a ella, miren. Ah, bueno, o sea, mire, pues, doña Elena, o sea, que usted comparte a la Yani con doña Sandra, no hay problema. Ah, pero en el carro no diría. No hay problema que la comparta, entonces. ¿Se puede reír la Yani también con ella? Sí. Mire cómo me hace. Híjole, le está temblando la mano. Ajá. Se me calmó. Oro pasó con el dedo. Mira, le pasó el calambre para los dedos. Ah, caray, doña Elena. Usted, mire, usted ya no es de una bolita que le sube y le baja, sino usted tiene un calambre que le sube y le baja. ¡Ay! Que le sube y le baja. ¡Ay, Dios mío, doña Elena! Sí, doña Elena. Se le corrió ahora el brazo. ¡Ay, doña Elena! No lo toques. ¡Ay, es que cuál fue el dedo! Este, la ¿verdad? La uña. Ay, no, sí, fue el último. Ya está quitando. Ya. ¿Y ahora se le bajó? No. ¿Sí? ¿O se fue? ¿Y ahora para dónde se fue? ¿Ya desapareció por completo o se le pasó para otro lado? Por esta. ¡Ay, el atol! Bueno. Yo traigo las porciones mágicas del atol. ¿Vos traes el atol de Papá Antonio, vos, milagroso? Me agarra, me acalanto, esto mío. Es que la Yani tiene manos sanadoras. A la droga sale con el atol, ¿viste? Sí, ese es el atol de Papá Antonio. Pero es el atol milagroso. Tome mucho, no se preocupe. Yo le voy a seguir trayendo. Tome más, que mañana le vamos a traer más. Mire, ahí tiene un resto. Mañana le traigo otro pichel de atol si se quiere. Se toma hoy eso y mañana le traemos más. Se pasa que si no se pasa, si le traigo todo de un solo. Se come también su fideo y su pollo. En que no hace ni nada que usted me dice. ¿El fideo y el pollo? Ah, eso. No, el atol todavía. Ah, el atol, aquí está, ve, todavía hay medio pichelito. Bye. Ajá, por eso bye. Tiene para tomárselo hoy. Mañana le traemos para, más. A las 4 de la mañana. Ah, bye. Esa señalé una madrugada. No me voy a dormir, ahí me voy a sentar. Ahí se va a sentar. Doña Leona es capaz que hoy va a pasar hoy en no bed. Va a querer dormir hoy porque en la cama la picó el alacrán, es cierto, yo no me acordaba de eso. Va a pasar en vela, pues, doña Leona. No me voy a dormir. Ah, como ella va a pasar tomando atol toda la noche. Oiga, pues si yo le he traído atol. Lo voy a dejar ya solo un poco. Ah, bueno. Se maneja, que vos tomas más. Vale. Ah, bueno. No se preocupe, igual yo le voy a seguir trayendo. Si le gusta la encaparina, ¿verdad? La encaparina y el mos, ya me di cuenta que es lo que más le gusta a usted. Sí, pues como me enfermé de la garganta. Ustedes dirán. Oye, ya no tenía. Ya no, ya se curó. Salió. Ustedes dirán, ay, Yani, hasta Sarita me dijo, Yani, ¿por qué le llevas comida tan sencilla a doña Leona? Pero es que es lo que a ella ella pide. Le gusta. Ajá, lo que doña ella pide. Leona no, no le puedo traer un caldazo nosotros de... Nosotros querramos traérselo, sino que es ella lo que es ella así. Me pide. Y yo me conformo con que ella logre comer un poquito y combinarle, sí. Va, nutrientes con proteína. Que vaya, ¿se le paró? Mira, se le ¿ya calmó. Le calmó? Cuando yo le enseñé, sí estaba. Sí, mira, mira cómo te está mostrando, enfoca. ¿Cómo estaba doña Leona? Ahora ya, cambió de posición la mano. Dice, ya se puede poner recto los dedos, mira. ¿Y cómo sí. está? Así, así me hace, engarrotados tenía los dedos, ¿viste? Primero el pie me agarró. De ahí ya le no subió aguanto, a la mano. Ya no aguanto parar, ya hizo así, ¿ves? Ajá. Y ahora, qué rápido se pasó aquí, mira. Y rápido. ¿Pero y todavía está ahí? ¿El dolor? Mira. ¿Ya no? ¿Ve? Puchica, doña Leona, sorprendente lo que acaba de suceder ahora. ¿Qué está pasó? Fría y mi mano. Ya está fría. Así como las mías cuando salimos del hospital. Sí. Así estaban, ¿verdad? Está caliente. Las mías ya lo vio, lo que pasa es que era que teníamos frío allá por el aire acondicionado. Sí, ¿verdad? Ajá. Estaba rico para dormir, dijo usted. ¿Se acuerda que se acostó en la camilla? Ahí estaba usted descansando, ¿verdad? Ahí me quedé yo durmiendo, no me dormí toda la noche. Ah, aquí habla. Soplando el aire ahí. De aquí de su cama. Mm. Mire, por eso ya lo vio que se terminó todo. ¿Le gustó el atolito? Me miró que... ¿No quiere más? ¿Qué? Ya no. Ya no, se llenó con eso. ¿No?
¿Viste? Un mes out. Pero eso me gusta, ya lo vieron, que algo sencillo, pero siento que es algo que en realidad se coció bien. Sí. Súper bien.